Hola, mis amores del signo de Acuario, soy Luna Ascendente y Venus. Aquí te habla Nadine en el tarot para hacerte tu tirada semanal de amor. Que te la debo, Acuario, perdóname porque está tarde esta tirada, pero es que me compliqué. Pero mejor tarde que nunca. Y es una tirada sin tiempo, o sea, cuando llegue a ti es cuando tiene que llegar. Así que veamos cuál es el mensaje de tus días, porque aquí esto no es casualidad. Y Acuario, esto es para ti, de tu signo, soy Luna Ascendente y Venus. Donde sea que tengas tu acuario, en estos planetas, pues esta lectura te aplica, pero siempre te ayudo, o te invito, perdón, a complementar tu lectura mirando tu signo lunar, ascendente y Venus. Y esos amores míos que llevan meses o años siguiendo este canal y apoyándome, los quiero muchísimo. Ha sido un placer estar con ustedes todos estos meses o años y muy contenta de pasar este año y todos los que vienen junto a ustedes. Así que muchas gracias y los que son nuevos. Gracias, te doy la gracia oficialmente y la bienvenida por suscribirte al canal y te recuerdo que es importante habilitar la campanita de notificaciones. Así que vamos a ver qué es lo que tengo aquí para ti en el día de hoy. Acuario, mira, vas a estar en una energía donde vas a estar co-creando y vas a estar muy espiritual, el color gris aquí. Vas a estar muy espiritual, vas a estar conectando mucho con tu ser interior, con tu ser superior, con tu intuición. Y sobre todo te están aconsejando aquí que conectes con la naturaleza. Si tú no eres alguien que a lo mejor te gusta ir al mar solo, a un bosque, hazlo. Incluso en el patio de tu casa, si te puedes sentar, observar, okay, escuchar los pajaritos. Conecta con la naturaleza porque te va a traer mucha claridad mental y mucha paz, sobre todo emocional. Y aquí te están diciendo que si no lo estás haciendo, lo vas a hacer o te lo están recomendando. Yo veo aquí que te están diciendo que mires hacia atrás. Okay. Me está hablando aquí de mirar hacia tu niñez, de algo que tiene que ver con tu infancia, que te está causando ciertas patrones o ciertas situaciones hoy en día en tu vida adulta. Y aquí yo te veo que tú vas a estar trabajando en esto. Es que espiritualmente vas a estar siendo guiada o guiado. No es algo que en realidad tú estás como que diciendo lo voy a hacer o no. Es que vas a estar guiada. Y aquí yo te veo que hay algo que tú has sido muy perseverante, que lo has luchado. Y precisamente por eso vas a obtener resultados que a lo mejor hasta ahora no has estado viendo. ¿Pero por qué? Porque primero te están guiando a sanar. Sanar desde adentro, sanar tu alma. Okay, a sanar, para que puedas obtener. Y yo te veo aquí que tú estás muy determinado, determinada precisamente a eso, a sanar, a poder mirar ese futuro, a poder lograr esa felicidad, a poder estar bien contigo mismo, contigo misma. Y eso está perfecto, Acuario. Yo te recuerdo de que esto puede ser una energía de espejo, donde tal vez tú escuches esta lectura y tú digas, bueno, esta es mi persona, esta no soy yo. O si tú eres un espía o un crosswatcher de Acuario, puede que tú escuches esta lectura y sientas que esta es tu energía. Y eso está perfectamente bien porque es una lectura general y puede aplicarte a ti, o sea, a quien sea que esté mirando esta lectura, así seas el crosswatcher o sea la persona con el signo de Acuario. Y vamos a ver qué más tengo para ti en esta ocasión en tu lectura, Acuario. Veamos. Ups. Un poquitico desorganizada estas cartas aquí hoy. Mira, yo estoy viendo de que aquí hay como una pequeña guerra de ego. Ok, una pequeña guerra de ego porque tú estás tratando aquí de bloquear tu corazón. Me sale el rey de espadas. Ok, creo que a Capricornio le salió en esta misma posición, si no me equivoco. O sea, puede que estés lidiando con un Capricornio, pero eso también puede ser tu energía, que es esto representa los signos de aire, Géminis, Libra y Acuario. O puede que tú tengas esto en tu carta astral o tu persona de interés. Pero lo que sí estoy viendo es que tú estás en una energía aquí donde tú estás bloqueando tu corazón. Estás actuando un poco desatado, desatada. Estás utilizando más bien tus razonamientos, o sea, analizando bien la situación y decidiendo, mira, en este momento esto es lo que me conviene. Pero estás más actuando con la cabeza que con el corazón. ¿Por qué? Porque aquí hay como un instinto de protección. Ok, me protejo. Ahora, yo sí veo aquí que eres una persona muy comunicativa o esta persona que estás lidiando es una persona muy comunicativa, las palabras fluyen, pero tú sientes que miente o este cinco de espadas, tú sientes que es alguien que a lo mejor le gusta jugar juegos, tú sientes que es alguien que a lo mejor tiene alguna guerra de ego o esta es la energía esa de que si tú no me hablas, yo no te hablo o algo así. Yo veo aquí que esto es una conexión
que ha tomado tiempo, paciencia, que hay seres divinos metiendo sus manos para poder mezclar a esta situación, lo que sea que supuestamente sean sus diferencias, mezclarlo para que funcione. Porque en la realidad es que las diferencias de ustedes, cuando se unen, son el complemento perfecto. Es la energía del yin y yang, la oscuridad y lo blanco, ¿ok? La dualidad. Entonces acá hay que mezclar algo. También puede ser distancia, puede ser dos familias, puede ser dos religiones, dos culturas, pero ustedes a mezclarse, en realidad son el complemento perfecto, encajan perfectamente el uno con el otro como pieza de rompecabezas. Simplemente que en alguna algún momento en esta situación alguien no lo quiere ver o no lo vieron, pero yo estoy viendo aquí alguien que está como que analizando esta situación y queriendo aventurarse. Está en una energía ahora donde posiblemente no hay mucha comunicación entre ustedes, porque me sale este ermitaño, energía de Virgo. Pero ¿qué pasa con este ermitaño? Que está reflexionando acerca de muchas cosas que han sucedido en su vida en general y está haciendo las preguntas importantes. ¿Por qué permití esto? ¿Por qué hice aquello? ¿Por qué permití que me hicieran? Y entonces estas son las preguntas que te hacen crecer emocionalmente, espiritualmente, que te hacen salir de este conflicto, porque empiezas a ver las cosas diferentes, empiezas a responderte esas preguntas que te ayudan, te dan la luz para guiarte hacia tu felicidad. Estás reflexionando, Acuario, ¿qué es tu verdadera felicidad? ¿Qué es lo que en realidad quieres? Estás usándolo con la cabeza, estás pensando mucho, estás analizando qué es lo que me hace feliz. Tengo energía de Leo aquí ahora, ¿ok? Y tú quieres claridad en tu vida. Tú no quieres estar más en esta confusión, tú no quieres estar más en este no sé qué hacer. Yo te veo aquí también aguantando una conexión que en realidad no acabas de soltar. Una conexión que tal vez tú has terminado o vas a terminar, ¿ok? Pero después de este final viene un comienzo nuevo. Ahora, para algunos de ustedes este comienzo va a ser con esta misma persona, para otros va a ser con alguien nuevo, ¿ok? O simplemente que tu vida va a tener un nuevo giro, pero va a ser un giro positivo, porque la muerte se termina algo para que haya un renacer, ¿ok? Y tengo muchos arcanos aquí mayores que me hablan de una relación muy transformativa que te ha tomado mucha paciencia. Ha habido mucho dolor aquí. Tengo el 10 de espada, perdón, el 9 de espada. Mucho dolor. Posiblemente estés pasando o has pasado recientemente o vas a pasar una depresión, una noche oscura del alma. Yo te veo aquí cuando estás solo, sola, muy triste, llorando, preocupado, pensando muchas cosas, tratando de evitar esto, pero muy mental, muy metido en tu cabeza, otra vez energía de aire, okay, tu propia energía o Libra o Géminis. Y yo veo aquí que estás casi cerrando este periodo, porque fíjate, del 9 vas a saltar el 10 y del 10 este ciclo se termina y viene un nuevo comienzo. Yo veo aquí que para algunos de ustedes van a tener opciones en el amor. Viene hacia ustedes posiblemente un Leo, Sagitario o un Aries que quiere venir y tomar, o sea, protegerles, cuidar. Tiene mucha pasión esta persona. Es una persona que tal vez no demuestra mucho el amor verbalmente, pero es más bien de actuar. Y esta persona está mirando hacia eso, te quiere cuidar. O puede ser también tú que vas a terminar esta energía y vas a tomar acción en tu vida. Vas a tomar el control. Pero yo veo aquí a alguien que te ha estado espiando en la distancia, que quiere una reconciliación o una reunión, que te extraña, que está reflexionando acerca de lo que en realidad le hace feliz, que se ha dado cuenta de que tú cumples todos los requisitos que necesita para ser feliz, aunque nadie necesita a nadie para ser feliz, o sea, uno es feliz uno mismo, pero siempre, o sea, hay esa persona que aporta a tu vida, que te hace, que es el complemento perfecto, y esta persona te ve así. En los amantes, esta persona puede ser energía de Géminis, tiene que tomar una decisión acerca de su felicidad, acerca de qué es lo que quiere, acerca de qué es lo que está buscando, porque definitivamente lo que sí tiene claro con este sol aquí es que la conexión contigo es una conexión totalmente diferente, una conexión que jamás se encontrará en ningún otro lado, una conexión donde ustedes, vuelvo y repito, a pesar de ser muy diferentes, son el complemento perfecto, encajan muy bien el uno con el otro como pieza de rompecabezas, incluso sexualmente o algo así. Puede que sean diferentes, diferencia de edad, diferencia de religión, o sea, esa diferencia o lo que sea, en realidad esta persona se está dando cuenta de que encajan bien. Y es una persona que a lo mejor ha estado aguantando sentimientos, una persona también que se enfoca mucho en su estabilidad, en su trabajo, y en este momento esta persona está planeando cómo puedo hacer esto, qué hago con esta situación. Puede ser que esta persona esté planeando venir hacia ti, o esto puede ser alguien también que tú conociste en tu trabajo. Hay muchos sentimientos y esta persona está considerando expresarte esos sentimientos, pero en este momento yo veo una pausa, o tú le vas a poner una pausa porque no confías en esta persona, ¿ok? Estás a la defensiva, pero es una conexión totalmente espiritual. Tengo el sacerdote y la sacerdotisa juntos aquí.
una conexión posiblemente de llama gemela, donde ha habido una pausa para poder reflexionar. Yo te veo a ti tal vez poniendo en un freno a esta persona, una pausa, un corte, ok, terminando la conexión con la muerte aquí. Pero es porque, porque estaba supuesto a ser así. Espiritualmente ustedes siendo, fueron guiados a esto. Porque yo veo que aquí de alguna manera uno o ambos de ustedes tenían primero que trabajar en esto. Es una conexión que te agotó, ok, te agotó y por eso estás a la defensiva. Es una conexión que emocionalmente, pues te, definitivamente te agotó. Pero yo veo aquí que tú vas a poder solucionar esta situación. Vamos a ver qué mensajes tiene esta persona para ti. Veo un nuevo comienzo aquí, o alguien que tiene ganas de tener un encuentro íntimo con esta otra persona. Veamos qué es lo que en realidad te quiere decir esta persona con los mensajes de oráculo. Y mientras tanto, yo te invito, si quieres aprender el tarot conmigo, tienes la oportunidad todavía de registrarte. Se cierra ya esta semana, o sea, el domingo. Si estás viendo esta lectura luego de enero 14, pues ya sería muy tarde, pero si la estás viendo antes, abajo en la caja de descripción está el enlace para que te registres a el curso de tarot que comienzo en enero 14, que es de varios sábados. Es una clase en vivo, virtual en vivo, pero si no puedes estar, pues no hay problema, porque queda grabada y se te envía la información. Así que te invito a que te unas antes que cerremos la registración. Si eres parte de mi página de Patreon, si eres miembro por allá, gracias por tu apoyo. Allá tienes un 30% de descuento adicional, así que voy a buscar el cupón. Y si no, te invito a unirte, porque por allá por Patreon hay otros beneficios que te gustarían, como por ejemplo, yo toda la semana elijo dos personas a las que les leo una lectura de 15 minutos gratuitamente, y mensualmente estoy eligiendo dos personas para hacerle Reiki a distancia, ok, sanación energética Reiki a distancia, entre otras cositas más. Así que pues te invito, porque es por una pequeña cantidad mensual y ayudarías a patrocinar este canal, aparte que tienes ese cupón de 30% de descuento. Vamos a ver cuál es el mensaje para ti, Acuario. Uy, se viró esta. Perdóname por enamorarme de ti. Esto es una persona que siente que tal vez no debió enamorarse y no debió enamorarte de ti, porque de alguna manera están sufriendo ambos, ¿ok? Porque a lo mejor esta persona no estaba lista para tomar acción. Como deseo mimarte y cuidarte. Esta fue la energía que vi con el caballero de bastos, con el rey de bastos, que dije que esta persona te quería cuidar, proteger. ¿Cómo decirte que te amo? Esta persona no creo que te haya expresado totalmente sentimientos y no quiere pedirte que te esperes, pero sabe que no hay nadie como tú para él o ella. Y ya no se aguanta, quiere gritarte lo que siente. Así que Acuario, esto es lo que yo tengo para ti en el día de hoy. Si tú sientes que esta energía a ti te pega, regálame un me gusta, un like. Comenten, que yo siempre leo los comentarios, los quiero un montón. Gracias por suscribirte, que tengan un próspero año nuevo y nos vemos en la próxima. Bye.